So, no cursing, please. Okay. Bien. Hoy de nuevo, me imagino, sí. Con el tipo de pocas palabras. De guaro, me sirve. Yo voy a hacer es cargándole una daga. Yo ando por una isla, compadre, tú sabes. Una islita. Qué huevo este, afro. Dice que el 6 sale. Venga, pero ¿con quién estoy hablando? ¿Con Alfredo o con Gio? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Alfredo o con Gio? Pues me suena hasta Gio. No, me suena a Gio, mío. Te lo. No me. Ah, ok. Sí, pero te digo, increíble, bro. Suena idéntico a Gio, bro. La manera que suena tu voz a través del micrófono y la voz idéntica a tu primo, ¿sí? ¿Qué te da más loca, bro? Yo te digo, coño, pero estás hablando también con el primo. Estará también, ¿no? Como dije, ¿no? Como están jugando también. Ah, este colega corre diferente, serio. Yo tratando de correr dándole con el L3. Este colega corre diferente. Ahora, ¿cómo le voy para allá? No tengo bote. Ahora tengo que nadar, hacer. Adelante, un reto ahí lo mismo, ¿eh? Ganaste. Ganaste. ¿Y cuánto te dieron, eh? Sí. Oh, está bueno. Está bueno. Yo ando nadando, que estaba en una isla. Te digo exactamente. Ya me dices. Te salgo de mapa, ¿eh? En el mapa. En el mapa. La vida es más simple en el mar. Ay, nadando para la orilla. Tengo una duda acá, mira. A mí no, me muerto de nada hasta la orilla. Hey, you like the new car? Tú sabes, yo no me meto en los eventos ni nada de eso. Yo ni sé. Dar vuelta por aquí, montarme en carro, tratar de robarme el avión, que siempre es fracaso, pero bueno, uno sigue intentándolo, porque ese es el punto, ¿no? Antes de perdón la hablar, no tiene un puto vehículo acá. Hi there, this is Brad. No. Greetings. Don't like work too hard or do anything bogus like that. No le descargaste al final al cosa esta. A Wilson. Tú puedes jugar los dos, Bar Royal y el otro, los dos lo puedes jugar. Chequéalo para que tú veas. Los dos lo puedes jugar. Eso te sale. A mí cuando yo lo abro, me salen los tres. Me sale a la izquierda.
El del medio no, el del medio es del dinero y el de Barrio Royal también. Los dos, claro, ese es Warzone. El del medio es Warzone. ¿Entiendes? Son tres juegos diferentes. No es un solo juego, son tres juegos diferentes. Pues si tú no, uno no tiene acceso a los otros dos porque no tiene eso, ya me va a pasar un poco a esto. O sea, una pila de carro subida. No, me pasó por arriba el tipo. El Warzone son los dos, el Barrio Royal, que está durísimo, y el del dinero, que igual está durísimo. El del dinero me encanta. Para meterte ahí a explorarlo, ¿viste? Porque está grandísimo el juego. El mapa es un mapa grandísimo y está ahí hecho a. Hicieron, le dedicaron tiempo a hacerlo. ¿Ese eres tú, Azare? ¿Ese eres tú, Azare? Ah, no, no, no. No más le. No, no, disculpa. No, me mató, mira, me mató a Azare. A ver, de qué forma lo cogí, me mató. No, está bien, sí. Tú vení en paz. Pero bueno. Se olvida que aquí no, la paz no es. No, no tiene sentido que la gente canalice esta talla aquí. Mejor que ande matando gente por ahí por la calle, ¿verdad? Que las mate aquí. Ay. Sí, ya tengo un par de casitas y cositas ricas. Tengo un par de carritos bonitos. Yo me compré el Enterprise Starter Pack ese que te venden. Y ahí te dan una pila de cositas. Una pila de cosas. Y es que yo no las uso, porque yo no uso ningún carro eso, no, yo no hago nada con eso. ¿Sí? Oye, mami, Realmente lo tengo todo ahí porque, ah, bueno, me lo dieron gratis. Bueno, gracias. Pero yo realmente me iba a dar el berro y ya, pues, yo vi. Oye, Alfredo, este lo juro, este es la historia mía con este juego. Yo este juego me lo meto caminando, corriendo de un lugar que respaneo a coger un carro. Me monto el carro, me matan y vuelvo a otro lugar súper raro, corro a buscar otro carro, media hora caminando, corriendo. Es la historia de mi vida. No puedo luchar. Pero un juego, ¿verdad? La visualidad, fíjate, a veces de pronto hay unos atardeceres. No, no me tienes ese canal, de pronto está así y hay un atardecer de esos y tú dices, wow. Mira ahora mismo, mira el atardecer ese. Me imagino dónde está lo voy a mirar el atardecer eso, ¿sabes? Eso qué lindo, mi hermano. Sí, virtual o lo que sea, pero igual es una experiencia, ¿viste? Páfata, que la tienes aquí igual, súper rico. Mira, yo estoy en la playa. De lo que te he ido. Vamos a atardecer el super cookie. Ese es el punto, ¿no? Pues fíjate si tú para pensar. Físicamente nosotros estamos limitados. ¿Viste? Nosotros no podemos estar en más de un lugar a la vez. Pues aquí somos una sola entidad, ¿viste? Pero de pronto con el mundo virtual, ¿cuántos lugares no podemos estar en 10 minutos? ¿Cuántas experiencias no podemos tener diferentes? Por eso todos estamos locos. Y si yo sobre todo. Qué lindo, serio. Y huele y todo, colega. No, ¿eh? No vuela, ¿no? Solo digo, tipo vuela. No, no lo dudo, de aquí de pronto los carros salen volando y se así. ¿Qué está pasando? Mira, esto es una ventaja, ¿no? El mundo virtual vive. Y no nos pegamos el coronavirus. No, sí, estoy metido en un canal con el viejo, con mi abuelo, con esa historia. Porque a los viejos los está cogiendo, los está fulminando, ¿viste? Y de pronto. Yo me meto a veces, ¿viste? Tú sabes que uno a veces con la familia uno como que se llena mucho de la familia, para decirlo de alguna manera. Y como que de pronto ya como que no acepta nada la familia, ¿viste? Como que de pronto, ah, las cosas que la gente de uno se
cercano a uno le dice como que le duelen al ego de uno, ¿viste? Y de pronto uno reacciona mal y tiende a ser como cranky. Y de pronto, a veces nos pasa, por lo menos me pasa a mí con el viejo, a veces me molesto mal porque, por ejemplo, me despierta. Es una bobería, pero de pronto me despierta. Y me va tomando rato molesto con él, hermano. Y de pronto digo, coño, ese tiempito que me metí molesto con él es un tiempo que yo no voy a recuperar. Yo tomé la lección de estar molesto con él en vez de a lo mejor coger y darle un abrazo. Coño, gracias, me despertaba. Y darle un abrazo y un beso, ¿viste? De pronto a lo mejor hacer una acción positiva, ¿viste? Y me metí un canal color y lo abracé, le di una pila de veces, le di un sonido, haciendo cariñito, que no sabemos mañana si corona lo tenemos arriba. Yo sí. A él también le gusta, claro, o sea, a todo el mundo le gusta que lo abracen, que le den cariño, eso es así. Y más cuando uno tiene mala gente cercana a uno, ¿viste? Parte de la naturaleza. Al final todos salimos de una madre, ¿viste? Y la sensación esa de estar metido dentro de otra carne, más nunca la vivimos, ¿viste? Porque si tú lo piensas, esa sensación más nunca la vivimos. Y de pronto es eso. Nos metemos la vida tratando de... Y extraña, eso es extraño, ¿sabes? O sea, que dicen los yorubas dicen que el cielo, lo que le llaman el cielo, es la barriga, ¿sabes? La barriga de la madre, el vientre de la madre. Ellos dicen que ese es el cielo, que no hay otro cielo que ese. Y tiene sentido, ¿sabes? Si tú metes en canal, estás en ese tiempo que tú estás creciendo, tú estás en un estado que tú no necesitas nada. Tú no tienes que hacer nada para existir. Ya desde que sales de ahí, ya tú tienes que, por ejemplo, empezar a respirar, empezar a entender el mundo, el universo, lo que sea. Pero dentro del estómago, dentro de la barriga de la mujer, no necesitas nada, ¿entiendes? Perfecta. Y por eso tú viste que cuando los bebés lloran, cuando los niños lloran, hacer uno, la gente le descarga full a los niños, ¿viste? Y lo que hay que hacer realmente es abrazarlos, ¿viste? Cuando tú los abrazas, ellos se calman. Porque es eso, ¿viste? Recuerden la sensación esa de estar cubierto completamente por carne, ¿viste? Que es como todos empezamos, porque todos empezamos así, ¿entiendes? No hay un ser en existencia que no salga de otro, ¿viste? Hogging, en vez de eso, hay que tener un abrazarme, o sea, gracias. Hay que mandar un canal de ser humano. Sí, clase mujer. Arrebato, dale rato. Y yo estoy haciendo pruebas, cargándole, ¿no? Dando el perro por ahí. Vamos al casino, a ver si nos ganamos algo en la rueda, ¿ves? ¿No andas por el casino? Vamos al casino, en el casino tú le das una vueltecita. Tú le das una vueltecita y te ganas siempre alguito. Y también puedes apostar. Yo aposté ahí y me gané un billetico, ¿viste? Me gané un billetico interesantico. ¿Este es el gato, Cere? Oh, tiene buena navecita, Cere. Vale, con el tipo Lamborghini, pues esto es como un Lamborghini, ¿no? Sí, ¿verdad? A mí me encantan los colorcitos. ¿Cuál es el emblema? Don't say anything. I don't know you. Ya, este carro. Es un stream, este es como de carrera, ¿no? Bueno, no, es como un Dodge. Vamos para la calle, veo, deja los carros, deja el carro ahí, no coja el carro, veo, pues después tienen que andar con el carro. No, vamos a buscar para la aventura. ¿Dónde salimos? Por aquí. Ahí. Vamos al casino y buscarle un diamantico en el mapa. Buscarle el mapa, un diamantico. Ahora está cargando, ahora no se puede abrir el mapa. Un diamantico. ¿Vale? I
No me escucho bien. También este micrófono es el de PlayStation. ¿Tú sabes que se, te acuerdas que te hablé que es el que viene con él? Que realmente no es para nada lo que podría ser. ¿Tú crees que si a lo mejor yo conecto de la pincha al USB de PlayStation lo coja? No, ¿eh? O a lo mejor sí. Intentar, ¿verdad? De la pinche tendría que sería buscarlo de afuera. No, pero lo puedo intentar en el futuro. Sí. Ah, ¿buscaste diamanticos? Buscar diamanticos. Pues realmente tampoco se lo tengo. Ah, también, claro, tú tienes todo metido en el mismo. Tú estás escuchando todo en la misma. Ya, el nene, si ha estado mío. Todo el mundo va a mí, ¿no? ¿Trabajo mañana o descansa? ¿Sí? No encuentro el diamante, compadre. Búscalo por al lado, a ver dónde está. Ah, primero está aquí, está así, no me lo veo. Yo ando, a ver aquí, ¿no? Tú no ves que. Dime cómo me pongo aquí. ¿Cómo me puedo poner? Para que tú lo veas. ¿Tú lo ves? ¿Tú ves lo que yo puse? No. No, eso tiene que estar en el mismo carro. Tendríamos que estar en el mismo carro. Vamos por el mismo carro, man. Listen, this is Hello. Hey, what's shaking? ¿Te quieren matar, la serie? ¿Te llamado? No, no, ¿para qué? ¿En serio? Se están mal. Tenía que pasar evidentemente. No sé. Escucharse en el club y dos equipos. No me dieron ningún peso de dinero, ¿viste? Te maté por puto, creo. Quisiste matarte por puto. Creo que hiciste matarte por puto, compadre. No. Digo, no me entró ni un peso. No. Eso me va a... Toda la noche voy a pensar en eso ahora. Matar por puto. ¿Por qué matar por puto? Eso a lo mejor es una misión. Eso a lo mejor lo es una misión que tú tienes que darle para entrar. ¿Entiendes? No necesariamente. Bueno, vamos a ver un carrito de esto de aquel lado. A ver si este para. ¿Por qué querés este tipo? Ah, mira, este tipo. Hola, sí. Chapada. Agent 47 de Ponce 2. ¿Cómo estás a hacer? Sí. Se me olvidó al final después el carro. Lo recupera el carro. Sí. No me imagino. Será más duro aquí que. Yo estaba viendo un video de este tipo de un colega que tiene un stream en Facebook. No sé si tú lo has visto. Él juega mucho GTA. Pero juega en PC. Él tiene un mod. Él tenía un mod, compadre, que era el policía. No, con carrito de policía riquísimo, ¿viste? No, carrito de policía riquísimo, eso, los que andan ellos, ¿verdad? Aquí por la calle, ¿viste? Tremendo, precioso, tremendo juego. Tipo, descargando, pero imagínate, el juego ese, imagínate. Ah, descargarle a que es berro en GTA, ¿no? Y para gente, ¿no? O sea, yo ando siempre sin casco, ¿sabes? Ah, no, porque si te matan, tú siempre botas un poquito, pero si lo tienes en banco no botas nada. Por ejemplo, no sé. Claro, exacto, sí. Yo te digo, que tú siempre sueltas dinero. Ah, pues están los perros. Dos estrellitas. Entonces está aquí. Vamos a escondernos por abajo. Estaba
Si no me permiten, si no nos panen uno de arriba ahora. Viene para arriba, dime. Sí, uno por acá me cogió. Seguro blanca no. No, evidentemente por ahí no. Una clase de juego, ¿eh? Mira lo que me da. Si fue, pam, pam, pam. Mira eso, I can get from. Si me pongo hobby, mira, si me mata un momento. La regla, tengo que ir siempre loco. Si voy rogue, en el momento el mundo empieza a rechazar. Y me estoy dejando con la sala que no me. Lo vine siempre aquí, low profile. No, ahora sí, ¿no? ¿Qué nivel eres, Alfredo? ¿GDX que tiene? No, yo estoy de 8 para 9 estoy. Pero juego casi. Yo jugué un poquito online cuando. Cuando yo tuve una PC alquilada. Una PC, una. Como cuidado ahora nomás. Vamos a quitar esta. De lo más rico, pero tranquila. Totally. You look great. Yeah, it's me. What do you want? Well, fuck them. That network sucks. Si ya se el archa para acá para que te le dé la vueltecita. You've got to book me something soon, Jonathan. Le da una vueltecita a una cosa ahí, te puedes ganar un carro. Ahora que tú, ahora cuando tú, ahora tú vas a entrar, tú me oyes, ¿no? Ahora tú vas a entrar y posiblemente tú estás la primera vez que tú entras. Seguro estás en tortura ahora. Seguro te meten el tour ese, te meten como un tourcito. Pero estaba lo más chulito del casino, porque ahí te metes y juegas con los caballos. Ah, lo que yo gané fue con los caballos. Mira, tú no sales aquí, tú me ves, tú me ves. Ready to fill that void in your soul for a moment? Shop for the hottest new fashions at the casino store. Yo me gané el puto vehículo. Yo sé. Congratulations to our player at the lucky wheel who just won a luxury car.
Hey, ya te colega. Fíjate, colega. El tour, claro, en el tour. Mi hermano, me gané la moto. Pues yo me gané la moto, ¿viste? La ganita, la azulita esa, ¿viste? Me la gané. Me traíste suerte, mi hermano. Esa moto hacer en el stream de Will. Aquí, ven para acá, échala aquí, mira. Ya yo lo había hecho ya. No, no, me parecía. No tiene que pagar nada. Eso, o bueno, pagar dinero es de ahí, no sé. Pero no, realmente no recuerdo, ¿sabes? Pero sí creo que hay que. Ah, creo que sí tienes que ir a donde está él y. O hay como una cajera por aquí. Creo que esto es para coger ficha. Pero, ah, no. Pero no, pero párate frente a la. Párate frente al Will, mira, ¿eh? No te dice nada. No te sale ningún. Mira, ya lo metí, ya lo pasé hoy. Me dice, you can only spin the lucky wheel once per day. Please play. Maybe, yo recuerdo que yo, después que me dieron el tuyo, tuve que volver a ir a verlo. Ven, vamos a hablar de nuevo. Porque ellos creo que. Para poder jugar y todo esas cosas. No me acuerdo, sinceramente. Si quiero tengo una ficha. Ah, bueno. Normal. O sea, que a mí me salió un pico. Salió 30.000, ¿no? Hice mil fichas, esas las puedes cambiar, ¿no? Y tener billete para atrás y es uno a uno. Yo si quieres jugar, vamos para donde están los caballos. Y le descargamos los caballos. Hay una pila de cosas que hacer aquí, ¿sabes? No sé si tú le descargas a los casinos. Yo no soy muy de casino. Yo realmente vengo aquí a Spin the Wheel para eso y me pongo por carajo. Pero no sé, si quieres descargarle, le descargamos. Porque sí puedes hacer varias cosas, ¿eh? Pero la suerte. A mí los casinos yo siempre que llevo tengo suerte, compadre. Pero siempre es así. Tengo un poquito de suerte y ya después se va. Pero yo. Voy a comprar cosas. Vamos a sacarle a los caballos. Vamos a sacarle a los caballos. Ahora vamos a ver dónde están los caballos. ¿Dónde están los caballos? Vale, esto es el mapa y vuelta. Debería haber como una cosa. Oye, pues sí está grande. Ah, mira, 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 mira el caballo. Está a la izquierda. A la izquierda tiene que coger para tu izquierda, tiene que coger para tu izquierda, una entrada a la izquierda y de nuevo, y otra y después otra a la izquierda. O no, no, para acá, para acá, para acá.
Era todo tristeza, ¿sí? Y él después de COVID de derecha a derecha. Era lo otro izquierdo. Pasa, pasa, pasa. Ah, porque si puedes hacer varias cosas, mira, pues, ya le diste, te salió el cosa eso. Que dice place bet, sale el rules y sale el place bet, ¿ya? En el de la izquierda ganas más dinero. Puedes ganar más dinero, pero tienes que esperar a que se haga la carrera. En el de la derecha no. En el de la derecha es simulada, lo hace un momento. Y ta, lo ves así ya, un momento más. Un momento, aquí. Tú vas a buscar uno que tenga los odd beats en contra, porque así es como ganas más dinero. Pero en 23. Pero vamos a ver, tiene el de la derecha. Te salen tres cosas, ¿no? Te salen las reglas en el medio, el de la izquierda que dice que sale con un contador, ¿no? Y a la derecha otro que dice. Ese es inside track, ¿ves? Eso tú le das, exacto, que es con la computadora, ¿viste? Eso. Tú le das y gano, ¿no? Pero es al momento, ¿viste? Ya no tienes que esperar a que se haga la carrera real, ¿no? O sea, al final no es real tampoco, pero bueno. Fíjate una locura. Dale, ganas o pierdes. Pero por lo menos emocionante, ¿viste? Por lo menos te emociona. ¿Dónde está Iván? Que no ganas nada. ¿Dónde está 16-1? ¿Dónde está 3-1? ¿Dónde está 2-1? ¿Dónde está 18-1? 18. Vamos a ver 18. Voy a jugarlo todo lo que me queda. Si gano, gano, si pierdo, lo pierdo. Ah, mira, porque es número 3, no. Vale, 3. El 3, no. Ay, no, ahora voy a irse adelante. Creo que de quinto, de cuarto. Seguimos, ha tenido suerte, Alfredo. Ha tenido suerte. Nico, ¿eh? O sea, sí, no. Bueno, a mí no me quedan ya ni fichas. ¿Ves? No, es lo que te dije, la talla conmigo los casinos así, ¿ves? Yo entré y me gané la moto, pámala, moto por la cara. Pero ya viste, perdí 20.000 fichas, $20.000. Ahora ando para un bicho. Nada, en realidad no. Bueno, sí, nada, en realidad no. 48.000. 825. Si yo tuviera esos 48.000 ahora mismo, qué rico, ¿eh? Me compraría más juegos. Luego, no, aparte de eso, que lo que haría también de comprarme juegos, comprarme un headset y comprarme bobería, ¿eh? La gente te diría, no, me voy de viaje, no, no. Aquí te siento.
ahorrarlo. Como movimiento de mismo. ¿No estamos todavía? ¿Ha ganado algo? ¿En qué parte está jugando, la derecha o la izquierda? Ah, claro, tengo que esperar a que aquí se... Mira los odds, o sea, la 20 y pico a no sé cuánto, que dice. Por eso me voy a ver los encuentros, porque me he ido por eso me apostar. Que sale para las navidades, es para las navidades, también tengo que no recuerdo si fue para las navidades, pero bueno, dicen que este año sale el 6. Par de bicicleta y par de bate y caer la batazo a todo el mundo. ¿En serio? No, pero aquí adentro no le puedes caer a bata a nadie. Aquí adentro te... Ahí, ahí, ahí. Ah, para cambiarlo. Cabrón, de bicicleta ahí. Ahí la izquierda, ahí. Bueno, sí gané, sí gané. ¿Has intentado conectar el keyboard en modo a pie fuerte? ¿Has intentado conectar el keyboard en más y el mouse a PlayStation? No, 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 no. Yo quiero... Yo sé que ellos tienen la misma PlayStation, tienen un aparato que es para eso. Yo quiero probarlo. Pues a mí siempre me ha gustado jugar en PC así. Y ellos tienen uno que no es ni siquiera un keyboard completo, es solo un pedacito. Solo como... O sea, las teclas que uno usa en el teclado a la izquierda. Eso no me debía, no sé, uno realmente no usa los números. Cuando uno juega este tipo, no usa números ni nada de eso. Y el mouse veía que eso no es nada. Esto va. Nada, pero eso es porque... Acquire siempre sale a mí ahí. A ver, dice, ah, mira, sí, es cierto. Y eso lo puedo dos veces lo allá mismo. Y... Sí, ya lo cogí, ¿no? Que ahora se lo voy a ver. Me dé los $1,000. <¿Ya>? Gracias. ¿Tú sabes que no me dieron el dinero? No me lo dieron, yo perdí la ficha. No, sé que me lo han depositado al banco. Estoy seguro que no lo han depositado.
49, yo tenía. Así, yo tenía 48, así me lo dieron. Yo tenía 48. 48, sí, yo tenía 48. Así me lo dieron. ¿Qué hacemos? Tonto, no mames. ¿Qué estás haciendo, Krausama? ¿Qué estás haciendo? Me estresa, no puedo correr hacia el espacio, no puedo. Sí, está aquí dentro de él, con él, con él, con él, con él. Déjenme sacar. Time to send in your bets. And now your bets. ¿Cuál historia? Si no el cómo funciona ese nada. Si tú le pones a los números, por ejemplo, que ahí caen el número, ¿cuánto te gana mucho más? Fíjate como tiene, como dice, 1 tu 18, pues está lo mismo. Yo fui a un casino en Miami, en Mikosuki, y ellos te dan $30. Están $30 cuando tú llegas, pues eres primer visitante, te dan $30. Cogieron menos los $30, una tarjetita, una tarjetita. Empiezo a meter la tarjeta en máquina y no cogí ninguna. Tampoco, que cayó negro, dos, yo digo, el dos, el ocho, el dos. No, de tirar rojo, no. Yo mantener, te lo voy a cambiar porque se, porque no es de eso. Voy a cambiar, dije, pues no funciona la oferta, no. Es que sé que seguir probando. Bueno, no sé si se dan like, lo ve como en cuatro máquinas, Alfredo, y no cogía la tarjeta en ninguna máquina. Y me senté en una máquina y le metí la apuesta máxima y le empecé a meter. Para no hacer la historia tan larga, cuando me quedan como $4, una cosa así, los 30 que te dan, $350, págate. Un numerito así bonito, pa, $350. Sí, ya. Corría. A cambiarlo, la maga.
Al final me gasté 100 y pico. No te lo voy a, no te voy a mentir. Pero ese día yo andaba sin un dólar. Yo fui con... Yo acompañé a un colega que era el jugador y me iba a hacer el trabajo. Yo estaba trabajando con él y me iba a hacer, vamos para la noche, mi cosa, y andaba sin un dólar. Y me fui 200 y pico. Que para que tú sabes lo que tú lo sabes, lo que te digo. Mi suerte es, pa. Rabia y fea. Hey, Vanessa. Oh, hey. ¿Qué bola te fuiste a hacer, pues, pa? Hey. Esto que es como blanca, ¿eh? Mira, una pinchita. ¿Qué es esto? Como a la vez, parecido, ¿no? Sí, parece la misma. Y eso, como Blackjack, ¿no? Comprarte un pejado. Lo que hay que hacer, Alfredo, es ahorrar dinerito y comprarse un mega, un chart card de eso, que son una pila de millones. Y le compras el pejado y juega con una. Juega con diferentes colores. Sí, no, mira, mira. Ahorrar, creo que son como 19 o 29. ¿Puedo hablar? ¿Por qué no voy a hablar con la gente? No, no voy a poder hablar. No, no, no. Los que me están ignorando. Ignoran por completo. El colega se llama La Realidad. Búscalo en Facebook si esto es para eso, si tienes, si te acuerdas, búscalo en Facebook. El colega está haciendo contenido, mentira, yo veo, leí el like y comento que acá que entro, comento, porque mentira. Para que siga pinchando, ¿viste? Al final es. Cuando hay una gente que tiene energía hay que potenciarla, ¿viste? Se llama el colega un colega real, real. I'm ready to give you a shitty day. Try me. Good to see you again. Mira, me dieron $2,000, ¿no? All the best. Pagando arriba $2,000 por tener buen behavior. Buen behavior. ¿Te vas a comprar el pegado, Seth? Just putting out some fires. I won't keep you waiting long. Oh, well, that was quick. Una milla, milla y media, high roller, y los hay durísimos. Hay uno, high roller, ese que dice que el discipline de kind of play who only needs to make one bet. Oh,
qué tipo más cicado. Puro marketing, o sea, ¿verdad? Sabrá tú con besos, sí. A party penthouse. It's a life. If life is a party, this is the venue. Experience indulgence. Your penthouse awaits. Yo, okay. Si no gano dinero, no nada, compadre. Si yo me la voy comiendo mierda, lo que te digo, no trabajo, yo no hago nada. Yo soy aquí como yo sería si yo pudiera hacer un tipo. La mía, video, me compré el starter pack porque al final mentira, uno quiere tener dos de cositas. Pero nada, chile, movería, wow. O sea, explorarla, a mí me encanta explorar, caminar por las montañas, subirme, tirarme paracaídas, tratar, lo que te digo, robarme el avión. Mi meta es el avión. Mírate eso, ese avión, el avión y yo. Somos historia, yo me lo robaba un par de veces, pero empecé, nunca en PlayStation no me lo llevaba a robar. Empecé así. Y me lo robé en Cuba cuando. Cuando la policía. Vamos a escucharlo en silencio. Por aquí yo creo que hay un parque. Carrito, mira. Hey. Tiene que parar. Piensa en el tío. Está chulo. Está cool. Mira, me hablo en español y todo. ¿Viste? ¿Qué te perdió? Hay que tener objetivos, dicen los viejos, pero a los viejos no se le hace mucho más. Perdí el control ahí, monte. Cosa que una vez se hace porque puede, ¿verdad? Sencillamente porque puede. Esto es más grande. Me encanta la onda. Yo sé lo difícil que hace todo esto. Se va, mano. Oye, todo esto ya viste. A ese carro dentro de mí llega a pincha, oye. Llega a pincha. Yo voy a poder aprender a hacer algo para nada como eso. ¿Viste? Algo que va, un carrito, yo iba a modelar un carro en 3D. Pero para nada como este. Y para nada, el nivel de acabado, yo no llegué a saber. Sí, y además este carro, si tú te das cuenta, si tú lo observas, tiene parte, ¿ves? Tiene toda la parte abajo, mira eso, ¿ves? ¿Eh? Es un carro, ¿viste? Tiene todas las partes. Yo nunca voy a hacerlo así, de verdad. Pero yo sí logré hacer el chasis, ponerle cosas estas, ponerle viro, ponerle algo parecido a un tipo. Y yo me medí, Alfredo. ¿Hace cuánto tiempo? Casi 2 meses aprendiendo. También Cuba es diferente. Aquí tú llegas y he echado 2 o 3 tutoriales y más o menos aprendí, pero Cuba tiene que de alguna manera ir a aprender, ¿no? Cuando no tiene acceso al tutorial. Yo a veces sí tenía, había algunos que sí tenía. Pero esto ya pincha. Mira esto, se merece, ¿verdad? Ahí está los de Wilson, está despertando la salida. Esto yo jugué un poquito. Cuando este jugó un poquito de Wilson, eso estaba rico, se está rico. Dame tiempo a los Duty, juega a los Duty cantidad. A los Duty es más guapo, pa. Eso fue yo los jugué. Yo realmente no puedo decir exactamente cómo tengo que jugar. En diferentes plataformas. El que más guapo es normal, es normal. No lo puedo decir exactamente cómo tengo. Me lo ganaba muchas veces. Cada vez que lo encuentro en una plataforma, no más. Y un juego, ¿verdad? Que está. Y cada vez que lo juego, ya, tengo que ganármelo. Y paso un trabajo en la parte de la cosa esta, la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna.
sí. No tiene, no, no tiene. A mí me dieron un Motorcycle Club. ¿Quieres pertenecer a mi Motorcycle Club? O tú tienes tu, me imagino tú tengas tu Motorcycle Club, ¿no? Dame, te tiraré un look al mapa. A ver, una manera más práctica. Vamos recto. ¿Y alguien está tirando tiros? No. Vamos recto. Nah, vamos a pasar, vamos a morirnos más yendo. Subiendo para arriba. Ah, en vez de carro tiene sentido. Para arriba, vamos a subirlo, ¿vale? Vamos a subirlo a todo lo que podamos subirlo. Yo el máximo que he llegado así a 4. Métele para arriba a ellos. Si no, eso es lo que te digo, vamos a subirle 3 a 4. Wow, pártelo para arriba donde decía, para caer la tira. Dejar la tira esta gente. Aquí que vemos. Además, si tú sube y te escapa, te da mucho más tiempo. Pero se la da, no, no, no subir y que no. Sí, nada, no, 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 sobrevivir. No, 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 quédate en este, quédate aquí, quédate en este. Si te pones, nos ponemos a cambiar, ahí sí nos mata. Ahí sí, ahora quédate en este. Ya, está bueno, se tiene la goma rueda, la goma rueda. La goma grande. Yo no caigo en la mano. Mira, estoy creyendo, creo. Eso es el de todo un poco. A 3 subió ya, ¿eh? No, mira, tenemos mucho para mí. Había que tratar de buscar algún lugar donde puedas meterte. Meterte como un túnel de tren o algo así. No caigas de frente. Sí, métele para adelante duro, sí, vale, para derecha, 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 que está un poquito de derecha, que está un poquito de la huelga. Ten cuidado, no te pegas al acepto, porque si no te puedes quedar la corona, no te puedes quedar la corona. Mira para arriba, mira para arriba. ¡Qué guapo! Mira el cielo, eh.